bienvenidos a Mi Parque, tu casa, bienvenidos a estas dos horas cargadas de mucha información, de vida saludable, de crianza, de cocina, todo lo que tenemos para ustedes aquí en Telemedellín, para que ustedes se sigan conectando con Mi Parque, tu casa. Guapura, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, excelente, Manu, muchísimas gracias, gracias por preguntar, ¿cómo te ha ido a ti? Estoy feliz, estoy muy contenta, una oportunidad, llegamos al ombligo de la semana, entonces, bueno, ¿qué he hecho? ¿Qué me falta? ¿Cómo voy con mis hábitos saludables? ¿Estoy haciendo bien el ejercicio? Lunes, martes, miércoles, voy bien, entonces me falta el resto de la semana. Yo hago como un balance ejecutivo de cómo va, qué me falta y para dónde voy. Genial, Manu. Me encanta y me encanta que tú siempre le preguntas a uno cómo vas, cómo estás. Y eso abre las puertas para el diálogo, para que uno también se pueda desahogar, porque muchas veces uno se traga las cosas, se traga lo que está pasando en el día a día, en la mañana, entonces puede ser propicio como para uno poder hablar. ¿Saben qué? Es súper chistoso porque es lo que está diciendo él. Yo siempre pregunto, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y él me dice, ¿con qué? Y yo le dije, no sé, con la vida, con lo que sea que te estés haciendo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te fue? Y ¿sabes qué es lo mejor, Manu? ¿Sí? Que esa pregunta demuestra interés. Algo que uno necesita muchas veces, sí, que sentir que uno le interesa a alguien. Y es por eso que aquí en Mi Parque, tu casa, ustedes nos interesan. Recibimos todo tipo de llamadas. Si usted quiere comunicarse con nosotros, no lo dude, no lo piense, que aquí usted va a encontrar una pregunta como estas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿En qué quieres participar? ¿Tienes alguna pregunta? Muy sencillo, 604-268-6030 para que compartamos juntos en este día. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué va a ser cargada hoy Mi Parque, tu casa? Pues bien, vamos a tener una angeóloga que va a estar canalizando mensajes, trajo un oráculo, ella con el oráculo, sin oráculo, puede canalizar los mensajes, entonces por eso los invitamos a que estén muy conectados con Mi Parque, tu casa, para que hagan esas llamadas, para que hagan esas preguntas y con mucho respeto y con cada una de sus creencias, pues poder hacer estas preguntas pertinentes y saber las respuestas, así que ese va a ser uno de los temas que vamos a tener el día de hoy. Voy a ir con otro. Suéltelo. Lo voy a soltar porque es algo que me interesa, porque quiero saber cómo en el tema de salud, un método que pues hace mucho rato se viene hablando de este, el tema de la copa menstrual. ¿La copa menstrual qué es eso? La copa menstrual, no, pero que sea la ginecóloga la que nos cuente qué es, porque es que si yo le digo, entonces empezamos a desarrollar el tema y se nos va yendo la introducción, pero vamos a hablar de la copa menstrual, cómo enseñarle a nuestras hijas, cómo nosotras también podemos empezar a utilizarla, cómo hacerlo de manera educativa. Es un tema que no solamente las mujeres tenemos que saber, sino que papás también deberían aprender del tema, no ser ajenos a eso. Tú tienes una pequeña, qué rico que desde ya aprendas, para que sea muchas de las opciones que hay en el mercado, pero ¿cuál sería la mejor y la indicada por tema de salud para las mujeres? Vamos a hablar también de eso. Muy bien, eso está muy interesante, y como estamos entonces muy saludables, vamos a tener también el tema del acné. Sí. O sea, nos concierne a todos, porque aún con edad avanzada y todavía salen esos punticos que influyen en nuestra autoestima. O sea, ¿por qué nos avergüenza que nos salga un barrito si a todos nos sale? Pero yo le voy a ser muy sincera, la doctora está un poquito complicada, entonces no sabemos si viene o no viene, pero tenemos dos horas para descubrir sobre ese tema. Si no, queda pendiente para que lo desarrollemos, pero es un tema muy interesante por el tema de la parte emocional y la parte física cuando se empieza a tener el acné, además porque uno cree que solamente es para los adolescentes, también pasa en las personas mayores. Entonces, ¿cómo podemos ser responsables con eso? ¿Qué más tiene para hoy? ¿Qué más le tengo para hoy? Imagínense, Manu, que vamos a hablar del jiu-jitsu. ¿Y eso qué es? Eso es una de las muchas artes marciales, pero las artes marciales tienen diferentes especialidades, por así decirlo, diferentes movimientos, diferentes filosofías. Entonces hoy vamos a aprender cómo el jiu-jitsu nos puede ayudar a, no solo a la defensa personal, o sea, es que van mucho más allá, es una filosofía muy bonita donde los movimientos, las técnicas pueden ayudarnos también a la vida y sobre todo a los hijos, a los pequeños. Sí, señor, vamos a tener un pequeño acá, Matías, que nos va a estar también haciendo una demostración con su sensei. Profe, ¿puedo decirlo así? Sí, sensei, muy bien, el profe Jihad, vea que ya me aprendí el nombre. Eso, Manu. Muy bien, ¿por qué los pequeños deberían de aprender de este arte marcial? Ahorita vamos a conocer más de ese tema. Y por favor,
Si a usted le gusta desayunar rico, usted no se puede perder esta receta. Unas tostadas francesas, algo rico, sencillo, fácil y que usted puede sorprenderse o sorprender a otra persona. Así que también vamos a cocinar en mi parque, tu casa. Me encanta porque son temas variados, muy distintos unos con otros. Sí. De cada uno aprendemos, de cada uno conocemos. Por ejemplo, yo ni idea de lo que es la copa menstrual, por ejemplo. No, yo tampoco, tranquilo. Entonces, de ahí vamos a aprender y vamos a compartir, como siempre, de estas dos horas, vamos a hacerlas bien agradables y esperamos que ustedes aprendan al igual que lo vamos a hacer nosotros. Así es, entonces, línea telefónica 268-6030. Sí. El 604. 604-268-6030, línea telefónica de mi parque, tu casa. Pero a continuación queremos mostrarles un video que tiene mascotas al parque, un programa que sigue ayudando, apoyando a mostrar todo lo que tenemos que conocer de los peludos, pero en este caso nos vamos a dirigir a La Perla, este lugar donde hay más de 1.400 mascotas que están esperando un hogar, y aquí queremos mostrarles algunas de ellas porque quizás hoy a usted se le remueva el corazoncito y quiera adoptar. Vamos a presentarles unos hermosos perritos que hacen parte de los 1.400 caninos que están listos para ser adoptados en el Centro de Bienestar Animal La Perla. Empecemos con Pirata. Este negrito de 13 años es un abuelito tranquilo y muy cariñoso. Le encantan las caricias y los dulces para perros. Sueña con encontrar una familia que le brinde calor y compañía. Puede convivir con adultos y niños. También es sociable con otras mascotas. Sabe seguir órdenes como sentarse, acostarse y dar la pata. Ahora Jacinto. Jacinto es un chico dorado de 7 años. Es muy alegre y juguetón. Puede ser la compañía perfecta para sacarte a dar paseos. Ama los dulces para perros como premios. Es curioso y un fiel compañero. Sus orejas siempre están activas y su colita feliz abanicándose. Es sociable con las personas y también con otros perros. Goofy, de 4 años, es un gran explorador. Le gusta olfatear para encontrar tesoros. Con sus tres patas encuentra el equilibrio perfecto para dar sus paseos en búsqueda de nuevas aventuras. Tiene un carácter muy tranquilo y sociable. Puede convivir con otras mascotas. Todos los perros y gatos que se dan en adopción en el Centro de Bienestar Animal La Perla tienen el microchip de identificación y están esterilizados, vacunados y desparasitados. Te invitamos a abrir las puertas de tu casa a una mascota que no tiene hogar. Muy bien, ahí teníamos a esos peludos que están esperando un hogar y por eso se los mostramos también aquí en mi parque, tu casa. Muy bien, señoras, señoritos, caballeros, papás, mamás, todos a aprender más de la copa menstrual. ¿Qué es esto? ¿Para qué funciona? Tenemos muchas dudas y como Juan Pablo y yo lo decíamos, es como que, ¿cómo así? Sí, a mí también como mujer me crean muchas dudas porque no sé realmente qué es, cómo funciona y si realmente para mi cuerpo sería bien y saludable el tema. Entonces, ¿qué tal si entre todos aprendemos? 604-268-6030, línea telefónica, y saludamos a esa hora a Catalina Agudelo. Ella es ginecóloga, bienvenida a mi parque, tu casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Feliz de tenerte por acá. Ojo pues, vamos a aprender los dos acá porque, copa menstrual, ¿qué es esto? Me encanta esta invitación por lo que te estabas diciendo ahorita. Hay demasiado desconocimiento y es una herramienta que, mejor dicho, salva la vida de todas las mujeres. Entonces es súper importante que la conozcamos. Acá trajimos una. Entonces, básicamente las copas, la mayoría vienen como en una cajita que viene la copita. Sí. Y muchas. ¿La puedo mostrar? Claro. ¿Se puede coger, cierto? Sí. Sí, pues. Esa sería la copa menstrual. Exacto. Y muchas nos van a traer también este, que es el vasito esterilizador. Sí. Hay de diferentes materiales. El de esta marquita es así, que es súper sencillo de manejar. Ahorita les voy a explicar muy bien, cómo funciona todo. Entonces, la copa menstrual. A ver, te la paso. Es un dispositivo que nos va a servir para recoger el flujo menstrual cada mes. Básicamente eso es como el concepto. Listo. Para eso es que nos sirve. Exactamente.
Ya la habías visto. Pregunta. La puedes coger también porque es súper importante que todo el mundo la conozca en la casa. De hecho, hay unos memes por ahí que sale el hombre tomando porque no saben qué es. Entonces la confunden con cualquier cosa. Nunca en mi vida la había visto y menos manipulado. Me surge, pues, la pregunta es, ¿por fuera o por dentro? Por dentro. Por dentro. Exacto. Y al ponerse la copa menstrual en el interior, ¿no ejerce presión en las paredes vaginales o genera de pronto incomodidad? Entonces, ya les voy a explicar. Lo primero es el material, ¿cierto? Obviamente, como es un dispositivo nuevo, han aprovechado pues para realizarlas de un material que no es adecuado. Debe ser una silicona médica para que no nos haga daño, ¿cierto? Porque no cualquier material se puede introducir en la vagina. O sea, no todas las copas que hay en el mercado se podrían decir que están certificadas para que las podamos usar. Sí, entonces lo más importante es comprarlo como en farmacias o en lugares reconocidos en la ciudad. Listo. Ellos son los que manejan, obviamente, productos que están avalados y certificados. Porque esto es saludable. O sea, ¿que cuál es la diferencia entre esta herramienta y las otras que encontramos en el mercado? Entonces, la principal diferencia es que este es un material que no suelta ningún tipo de sustancia a la vagina. Okay. Por ejemplo, los tampones, siempre pues, como que se han hecho estudios y microscopios y todo, lo que cuando dejamos el tampón dentro de la vagina, este libera sustancias químicas porque ya sabemos que tienen un olor que es agradable, liberan silicona, liberan algodones, entonces son cosas que no deberían estar en la vagina, que finalmente lo que hacen es que cambian el pH y favorecen que las pacientes tengan infecciones vaginales. Entonces, básicamente por eso. Lo mismo las toallas, el material irrita, da mucho calor, también cambia el pH, entonces también nos genera como muchas inflamaciones y esto hace finalmente que se infecte la paciente. Yo sé que usted ya tiene otra pregunta, pero ¿saben qué? Yo lo había pensado más por el tema del medio ambiente. Sí. O sea, a ver, claro, yo lo pensaba, yo cuando decía yo, si yo algún día voy a utilizar la copa menstrual, pues entonces yo lo hago por el medio ambiente, porque ¿cuánto es el consumo de tampones, de toallas que tenemos todas las mujeres y cómo podemos aportar a esto? Pero no sabía que desde la parte de nosotras, de salud, íntima, pues también estaba afectando eso. Es que es más, yo ya sin apenas medio con lo que nos está comentando Catalina, yo ya veo tres grandes ventajas. Uno, la salud. Sí. Dos, la economía. La economía, esa sería la tercera, sí, que no hemos hablado de ella. Y dos, el medio ambiente. Y tres, pues como la economía, porque cuánto no se puede gastar una mujer mensualmente en toallas, estas toallas, protectores diarios, y en fin, y aquí tenemos entonces un dispositivo. La pregunta siguiente, Catalina, doctora, sería la periodicidad del uso. O sea, ¿ella hay que estarla usando y retirarla cada tanto o todo el día ella aguanta como su uso para al final del día ya disponerse de su limpieza? Entonces, esa es otra diferencia súper importante. Con los tampones y las toallas generalmente recomendamos que no pasen de 4 a 6 horas, mientras que una copa dura 12 horas. Entonces, es muy cómodo para la paciente porque generalmente uno no está más de 12 horas por fuera de la casa. Entonces, se la ponen antes de salir. Cuando vuelven a la casa se la retiran o simplemente cada 12 horas. Listo. Ok. Se puede dormir con ella porque es otra duda muy importante. Entonces, puede durar básicamente 24 horas. ¿Qué hacemos cuando la retiramos? Se lava, venden unos jaboncitos que son sobre todo para las zonas donde hay como higiene un poquito más precaria o el agua no es tan potable, que se aplica, entonces se le echa como a la copita, se enjuaga y se vuelve y se pone. No hay necesidad de hacer nada más. Eso durante todo el ciclo. Ya cuando la vamos a guardar, o sea, cuando ya paró la menstruación, ahí es donde usamos los vasitos que ponemos agua hirviendo, agua muy caliente, la introducimos ahí 10 minuticos y ya sí la podemos guardar hasta el próximo ciclo. ¿Cuáles son, Catalina, los temores más frecuentes? Aquí yo me apropio del tema, porque hay mujeres en mi casa, y pueden surgir como esos temores de frente al uso del dispositivo. ¿Cuáles son esos temores más frecuentes? Listo, entonces el más importante es que las pacientes creen que eso se les va a perder, o sea, que se lo meten en la vagina y eso se les va, eso, y que no lo van a encontrar, que no van a ser capaces de sacarlas. Entonces yo siempre les explico que la vagina tiene un techo. O sea, nada se va a ir de ahí. Nada se va de ahí. Muy importante introducirla bien porque otro temor es que va a generar dolor. Entonces, lo que estabas diciendo de las presiones en la pared, ella sí va a quedar adherida completamente a la vagina
pero si uno la introduce bien, no va a generar ningún tipo de dolor, ningún tipo de molestia. Las que les está molestando, que apenas están iniciando como ese proceso de aprendizaje, a veces la dejan muy afuera por el mismo temor de que se va a perder, no van a ser capaces de retirarla, entonces les molesta cuando caminan, no se sientan. Precisamente una televidente llamó, no quiso pasar y nos hace esa inquietud y es, ella intentó, pero no se la aguantó, le molestó. ¿Qué errores cometemos cuando estamos pues apenas empezando? Pues eso tendrá también su técnica para que sea cómodo, claro, para nosotras. Pues finalmente ya está hecho y tuvo que haber tenido toda una investigación para que esto sea confiable tenerlo íntimamente. Listo, entonces les voy a explicar cómo se usa. Ok. Entonces lo podemos doblar de dos formas. Lo voy a mostrar acá para que la cámara nos mire. Esta es como la primera forma. Sí, ahí vamos a dejarlo quietecito, sí. Como en V. Sí. Exacto. Y esta, que queda como una rosita, es otra forma para doblarla. Ok. Listo. Entonces, esta es, digamos que es la entrada de la vagina, la idea es introducirla lentamente. Pero espérame, ahí también uno le aplica lubricante. Ah, bueno, entonces, si quieren, hagamos okay, todo el proceso. Listo. Ven, antes de que hagamos el proceso, tenemos desde Aranjuez una llamada. María, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo amanecieron mis hijos hermosos? Que se ven preciosos todos los días ahí. Ustedes ya no dejan hacer nada. ¡Ay, no, María! Muchas gracias, tan hermoso. ¿Qué gracias. Es esa llamada tan emocionante? Dios mira, los bendiga. Amén, amén, amén. Necesito recibo todas las bendiciones. Una pregunta a la doctora. Sí, señora, claro, adelante. Que yo ya no estoy en esas, pero tengo hijas. Adelante, ¿te pasa como a mí? Mi pregunta es, doctora, ¿cómo hace uno para orinar? Esa duda... María, mi Dios te pague por esa llamada. Gracias por estar pendiente de Mi Parque, Tu Casa. Un abrazote gigante. Y por favor, cuando pueda, se pega la rodadita hasta acá. Sí. Dios para que los bendiga. Los amén. Amo amén mucho. A ti también. Los quiero mucho. Y es una belleza tenerlos como amigos. Porque aunque no estamos allá, estamos de alma y de corazón. El Señor los bendiga. Amén. Y que sean felices y sigan así de hermosos. Ay, María, amén. Muchísimas gracias. Un beso y un abrazo amén, enorme para gracias. Ti. Listo. Entonces, esa es otra duda muy común, porque básicamente lo que hablábamos ahorita, hay como mucho desconocimiento, sobre todo de la anatomía de la mujer. Entonces resulta que nosotros tenemos varios orificios. Sí. Uno es la vagina, que es donde iría la copa, y otro que queda encimita es la uretra, que es por donde orinamos. O sea, por donde va la copa no tiene que ver nada cuando uno va a orinar. Exacto. Pero de pronto uno diría, ay, pero de pronto la presión es tanta que puede que haga presión en el orificio y de pronto no salga el chorrito como debe salir. Sí, eso también podría pasar si la dejamos muy afuera. Por eso hay que introducirla para que el orificio de la uretra quede libre y se pueda orinar sin problema. Cuando okay. se sienten no se va a caer, porque también ese es otro temor, como que si se sientan se sale, no pasa nada. Ok, perfecto. Ahora sí, nos vamos como sería el paso a paso. Listo, entonces la doblamos primero. Sí. Sobre todo al principio es muy importante usar un lubricante para que nos deslice fácil. Entonces lo aplicamos como encimita. Por todo el bordito por donde va a entrar la copa, ¿listo? Y supongamos que esto es el orificio, la idea es que lo vamos a ir introduciendo lentamente. Es muy importante que la vagina está colapsada ¿sí? normalmente. Ay, me eché el lubricante en la nariz. Yo reviso. No, estás muy bien. Que la vagina esté, está cerradita, entonces va a entrar muy lento, ¿sí? porque muchas como que se desesperan desde el principio. Entonces, lentamente ya va entrando. Y si vemos acá, cuando ella va entrando... La copa se va abriendo, exacto. Y ya se va expandiendo. Se tiene que abrir totalmente para que no haya fugas de la menstruación. Solo le aplicaste lubricante a la punta, porque como sí, solamente la partecita que va entrando. No tocan, pues va disminuyendo como su tamaño, no hacen fricción. Exacto. Adentro. Hay diferentes tamaños de copa, porque pues, algunas dirán como, bueno, yo soy más cerradita, ajá. más pequeñita, entonces de pronto quiero iniciar con un tamaño más que pequeño. Yo iba a hacer esa pregunta y es, pues hay, vemos protectores, toallas, tampones de todos los colores y sabores, porque ya son colores, olores, de todo. Todos los tamaños, es una cosa impresionante. ¿En eso también funciona así? Sí, entonces las copas, en la mayoría de las marcas vamos a encontrar dos tallas. Una grande, una pequeña o talla A y talla B. La talla A es para las pacientes que básicamente no han tenido partos vaginales.
Okay. Porque en muchas páginas las ponen que se midan la longitud del cérvix, que, bueno, las enredan mucho. Sí. Básicamente, si tuviste un parto vaginal, eres talla grande. Si no has tenido parto vaginal, talla pequeña. Ok. ¿Y la edad también tiene que ver con esto? Sí. Antes de los 30, después de los 30, ¿no? Sí, pero generalmente yo le recomiendo parto vaginal o no, listo, para que no haya como tantos enredos. Muy bien. Listo. Entonces, digamos que la copa ya está introducida, hay que meterla bien. Estos palitos que traen, que son para ayudarlas a sacar, no deben quedar por fuera. ¿No? Porque no esa es otra confusión. No deben hacer contacto con el panty, no deben hacer exacto, contacto con nada. Porque con los tampones estamos acostumbradas que la tirita queda por fuera. Sí. Con la copa no, tiene que estar súper adentro. Si está afuera es que quedó mal puesta y les va a molestar. Doctora, perdón la pregunta. O sea que cuando uno se va a retirar, uno tiene que meter los deditos, buscarla. Buscar la cosita esta y empezarla a jalar muy lentamente. Como esto quedó al vacío, ella no va a salir como sale un tampón que sale rápido. Ok. Sino que sale muy despacio. Que este es el otro punto donde las mujeres se estresan porque no me está bajando, se me quedó atrancada. No, ella baja súper, súper lento. Además, esta es una forma de que cuando salga, como va lento, no se vaya a regar el contenido que tiene. Ok, entonces, listo, ya la estamos sacando, pues vaciamos el contenido, ¿y de ahí qué sigue? De ahí sigue lavarla con el jaboncito, agüita y jabón. Ok. Y si no se ha terminado el ciclo, volverla a poner inmediatamente. Catalina, ¿cómo fue el trabajo que se realizó en diferentes zonas del país, especialmente en San Andrés, con respecto a campaña para el uso de la copa menstrual? Bueno, hay un tema muy importante y es la pobreza menstrual. Okay. Resulta que todas las mujeres menstruamos cada mes, pero no todas las mujeres en nuestro país tienen la posibilidad de comprar un paquete de toallas cada mes, porque entre otras, aunque es un producto que no tiene IVA, pues es un producto que es costoso para muchas mujeres, sobre todo las que sangran mucho y se tienen que estar cambiando constantemente. Entonces, las pacientes con pobreza menstrual utilizan trapos, no tienen una adecuada higiene y son pacientes que obviamente tienen mucho más riesgo de infecciones graves. Si pueden comprar un tampón, a veces no dos, entonces dejan un tampón todo un día y eso es supremamente peligroso, o sea, las puede llevar a una sepsis y a la muerte. Entonces, lo que se ha hecho en varias ciudades y la idea que estamos haciendo nosotros es realizar una campaña para todas las poblaciones vulnerables que tienen pobreza menstrual. Entonces, ahorita hay una campaña muy linda que se llama Dona una copa, cambia una vida, y es entregarle copas menstruales a pacientes que tienen dificultades para adquirir todos estos productos que se necesitan cada mes. Si alguien se quisiera unir pues a la campaña, quisiera seguirlos, aprender más del tema, tener más curiosidades, porque seguro hay otro tipo de preguntas que son más íntimas, que uno en este momento pues como no le surge, pero ¿dónde sería? ¿Dónde podemos hacer esto? Porque qué bonito uno poder pues empezar a tener esta herramienta, pero también poder obsequiársela a otra persona que la necesite. Sí. Podemos estar en las redes sociales, ¿sí?, de las copas, se llama @copauva o, ¿sí?, en internet copauva.com. Okay. Ahí tenemos toda la información sobre las copas, las que las quieran adquirir, y se puede realizar donación, no tienen que donar la copa completa, se pueden hacer donaciones 5.000, 10.000 pesos para que vayamos recogiendo los recursos y podérselos entregar a estas mujeres. Bien, Catalina, una última dudita, y es con respecto a dónde se almacena, dónde se guarda la copa, la copita. ¿Cuál es el lugar más adecuado para tenerla? Entonces, después de que se termina el ciclo, recuerda que la vamos a poner en el vasito, en agua caliente, antes de guardarla. Y la mayoría traen una bolsita, se guarda, y casi siempre la guardan como en la ropa interior. Ok. Listo, pues perfecto. ¿Tus redes sociales? DRA.CatalinaAgudelo. Ginecóloga, muy bien. También teníamos la de la campaña, que es ¿cuál? Copa UVA. Perfecto. Mil gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Gracias pues, por la campaña, por unirte como profesional de la salud, por hacer esto y tener más herramientas para nosotras las mujeres, conocer de ellas, tanto hombres como mujeres. Muchas gracias. A ustedes. Un abrazote gigante. Gracias, que sí, Catalina. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por sus preguntas. Aquí nosotros seguimos porque, como se los comentamos al inicio, son muchos los temas que vamos a tratar y de los cuales vamos a seguir aprendiendo, eso sí, después de estos mensajes institucionales. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa.
a receta, huele a rico, huele a preparación, huele a emprendimiento, huele a talento. Myron, qué alegría que hoy nos acompañes aquí en Mi Parque, Tu Casa, porque, atención televidentes, vamos a aprender de la mano de nuestro chef a preparar unas ricas y deliciosas tostadas francesas. Ustedes dirán, no, pues que yo ya sé prepararlas, que yo se las hago mucho a los niños. ¿Así? Hay muchas versiones y variedades de tostadas francesas porque cada persona le tiene ese toquecito con algo que uno dice, ¡ah! ¿Eh? No lo había contemplado, mano. O que ni siquiera conoce la receta. Qué rico poder preparar un delicioso desayuno que tenga el pancito, pero que también tenga el huevo diferente. La frutica. La miel. Ay, no, Top. ¿Cómo estás? ¿Qué más? Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Anoche sorprendía, ¿no cocina o qué? Él. A mí no me ha tocado pues ni la pelada de un banano. Nada. Vea, yo les cocinaré crispetas, arepa, tinto, aguapanela. Me quedan espectaculares. Y el número de domicilio también ahí de primerito para pedir, ¿cierto? Qué tristeza. Bienvenido a Mi Parque, Muchas Tu Casa. Gracias. Y bueno, empecemos pues. ¿Por qué tostadas francesas? ¿Por qué escoger esa receta? Bueno, la escogimos porque como empezamos, dijimos que mucha gente ya tenía una receta en la casa, ya tenía una opción, ya sabían más o menos prepararla, pero tenemos pues un pequeño diferenciador. ¿Cuál es ese pequeño diferenciador? Que nuestros panes son totalmente saludables, lo vamos a hacer con un pan de campo que tiene un proceso de fermentación de 24 horas. Entonces vamos a darle por un ladito con un pan saludable y vamos a meterle cositas también que... Cositas. Pero venga, cójala ahí suave. ¿Cómo así que un pan saludable y un pan fermentado de 24 horas? ¿Por qué eso es saludable? O sea, ¿qué significa eso para que las personas cuando vayan al mercado y vean pan de masa madre, que entiendan que es saludable de esto? Perfecto. Bueno, lo primero es que siempre nos guiemos por la tabla nutricional, ¿sí?, o la tabla de ingredientes, que seamos muy transparentes. Nuestros panes contienen algo que se llama masa madre, que es nuestro ser vivo. Realmente es un ser vivo porque lo alimentamos todos los días lo consentimos, le tenemos nombre, de nosotros se llama fuego, porque nosotros somos elementos vehículos, somos aire, agua, fuego y tierra, entonces de nosotros se llama fuego. Todos los días lo alimentamos y es el ser que le da vida a nuestros panes. No utilizamos levaduras comerciales, sino un porcentaje de esta masa madre, se la agregamos a nuestro pan y la dejamos 24 horas a que ella se alimente de todas estas cositas que no le hacen bien a nuestro organismo. Digestivamente cae mejor, no cae pesado y de alguna forma el cuerpo le agradece porque no tiene ni los químicos ni conservantes, porque es algo que es alimentado allí, precisamente fermentado con esta masa madre. Yo sabía que había algo que iba a permitir diferenciar estas tostadas francesas de las que uno normalmente hace. Y empezamos entonces con ese pan de masa madre. ¿Qué ingredientes entonces necesitamos, Mike? Listo, para necesitamos nuestro pan de campo. Sí. Que tiene 24 horas de fermentación. Necesitamos almendras, arándanos, mantequilla, azúcar morena, necesitamos leche, necesitamos miel natural. ¿Sí? Le damos muy importante que sea miel natural porque muchas veces nos venden como miel algo que totalmente que no es. Necesitamos ya huevos, necesitamos canela y cositas para decorar, fresas, lo que tengamos a la mano. Si tenemos bananito, podemos picar un bananito. Espectacular. Listo, entonces vamos a arrancar con el paso a paso. Vea, no, yo también. Qué delicia. Vamos a arrancar entonces con el paso a paso. Primero, vamos a agregarle. Esta tacita es el correspondiente a 3 cucharadas de leche. Entonces y aquí vamos a echarle 4 huevitos, sí, señores. 4 huevitos en el bowl. En el tazón, 4 huevitos. Vamos a echarle la leche. Sí. Vamos a batirlo para que rompamos las yemas. Muy bien. Ahí Manuela me va a ayudar y me va a agregar un poquito de canela. Ah, ¿sí? Yo, canela. Esa es la canela. Sí, esa es la canela, un poquito. Bien, otro poquito. Canelita. Ahí quedamos perfectos. Perfectos. Me encantan los poquitos. Pero a mí me encanta el olor de la canela y el sabor. ¿Sabe qué? A mí me encanta siempre ponerle al banano canela, al pan canela. A todo, canela. Me encanta. Vamos a agregarle otro poquito. ¿De canela? Que quede bien caneludo, que ya escuché que le encanta, entonces. Listo. Las tostadas caneluditas. Bueno. Ahí ya cuando tenemos esta textura, esta cantidad nos alcanza por ahí para 6-8 tostaditas. Perfecto. Entonces para que compartamos con los niños, con los más grandes, con el vecino. Huevito, no, la leche, canela. Huevito, la leche, llevamos canela. Ahí estamos, okay, perfecto. Nuestro pan, vamos a sumergirlo totalmente, sin temor alguno. Que quede bien mojadito. Que se empone bien de esta mezcla. Sí. Ese pan se ve, Myron, déjame decirte, tan provocativo. Y es un pan muy versátil porque nos puede servir tanto para recetas saladas como para recetas dulces. Genial. Ok. Mientras vamos sumergiendo esas rodajas de pan, vamos a agregar mantequilla, no margarinas, sí o sí mantequilla. Mantequilla a mí me gusta la paila. Sin miedo. Sí.
y vamos a escucharla crujir. Escuchemos, escuchemos. Es muy importante porque cuando ella para de crujir, llega un punto en el que ya se empieza a sentir aromas avellanas. Esa es mantequilla como avellanada. Ahí, cuando ella se calla, ya ahí está en el punto. Ya está lista en el punto, ¿vio ese tipo? Ahí, vamos a agregarle el azúcar. También buena cantidad de azúcar. Sí, nosotros la agregamos. Yo se la echaba siempre al pan encima. No, yo se la ponía era a la preparación del huevo. A la preparación. ¿Qué vamos a hacer ahí? Una especie de caramelo. Ah, no. Es que el que sabe, sabe, y por eso nos encanta compartir recetas con chefs como Myron, que nos permiten aprender siempre algo nuevo. Estas tostaditas ya bien hidratadas, que les escurra bien el huevito. Vamos a adicionar acá a la sartén, sin miedo alguno. Y no se nos va a quemar el azúcar. Claro que no. Ya verás, ahí vamos claro a probar. No. La confianza que tiene nuestro chef, porque el que sabe, sabe. Igual ya se me quemaron 10 antes, entonces ya sé que... Ya tiene el tiro para eso. Que no. Es que uno aprende. Ensayo, error. Bueno, eso entonces les contaba que este pancito es muy versátil. ¿Qué podemos hacer? También hacer unos sanduchitos para los niños, hacernos nosotros nuestro almuerzo, una rodajita de pollo, tomatico, pepinillos. Entonces no solo para recetas dulces, sino que también para recetas saladas. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que él se vaya untando ese caramelo, ¿cierto? ¿Y qué trampita hacemos nosotros? Vamos a agregarle un poquito de azúcar acá arriba. Se les espolvorea entonces arribita. Claro, un poquito de azúcar acá arriba, porque toda la azucarita del caramelo que se hizo abajo ya lo absorbe la tostada. Ah, pero ¿se va a voltear o no lo vamos a voltear? Claro, lo vamos a voltear, que es lo único que vamos a ir removiéndolo. Listo. Lo que sí, mucho cuidado, que al ser un caramelo, al ser azúcar, al llegar a un punto tan alto de calor, cualquier quemoncito pues es delicado. Claro, siempre porque la precaución. Se te pega el azúcar a la piel y te sigue quemando. Siempre las debidas precaución, que los niños no estén cerca, sí enseñarles la receta, pero siempre con el debido cuidado. Ahí es donde vamos a voltearlo. Entonces ahí ya empezó a derretirse. Tostadito, y bueno, hay algo muy importante, los panes de masa madre, que vamos a encontrar todos estos alveolitos que le llamamos nosotros profesionalmente. Todos esos huequitos dentro del pan. Ahí nos damos cuenta que realmente es un pan de masa madre. Te están llamando. Sí. Doña Piedad. Sí. Saluda, Doña Piedad. Doña Piedad, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, señora. Lo felicito por esa receta tan buena que está dando hoy, muy saludable. Le dan ganas a uno de irse a comérsela ya. Ay, listo. Mijita, por aquí las puertas siempre abiertas esperándote para que compartas con nosotros, Piedad. Y si tú vinieras hoy, te llevas un pedacito de esta magnífica receta, Piedad. Hoy sí me queda muy difícil, Juan Pablo, pero de todas maneras aquí los estoy viendo y el día que pueda de pronto voy a visitarlos. Pero, doña Piedad, se tiene que venir con la visita y con una receta para que usted nos enseñe a preparar algo, porque yo sé que usted sabe cocinar. De pronto algún día hacemos alguna cosa buena. Listo, mi Dios le pague por la llamadita. Un abrazo y un beso gigante. Que esté muy bien. Así es, Piedacita. Ay, no. Y entonces le pusiste otro poquito de mantequilla. Bueno, entonces le ponemos otro poquito de mantequilla para que termine de derretir, porque miren que cuando las volteé, el sartén quedó totalmente limpio. Sí. Y se absorbió toda esa mantequilla, se absorbió todo ese azúcar, que ya era realmente un caramelo. Paso muy importante. Siempre al plato donde vayamos a decorar, vamos a agregarle un chorrito de miel. Chorrito de miel para ahí. ¿Para qué? Porque como todo eso tiene tanto dulce, tanto caramelo, sí, se nos van a pegar al plato. Entonces, ¿qué va a hacer la miel? La miel va a permitir que se nos deslice la tostada y nos la podamos comer todita, no se nos quede nada pegada al plato. Esa forma de poner la miel, por Dios, manual. No, y aparte que yo no sabía que la técnica de la miel para eso. Claro, para que no se nos pegue al plato. No es solo decoración, o sea, tiene una función y es evitar que se nos pegue al plato el caramelo. Ahí la última vueltecita. ¿Cómo sé que ya está lista la tostada? Ahí, porque ya empezamos a ver es esta capita. La capita más doradita. La crocante, la más doradita, ya el mismo color del sartén no lo muestra. Qué delicia, le digo pues que... ¿Y también qué más le podemos agregar? Sí. Un chorrito de esencia de vainilla. Ya. ¿Sabe qué me gusta eso? Que uno muchas veces cuando va a hacer el desayuno, yo no sé si les pasa en casa, y es que usted va haciendo desayuno por persona. Sí. ¿Cierto? Este es un desayuno que usted pone, el sartén grande, tiene la preparación acá, y usted ahí ya tiene tres desayunos. Salen tres de una tacada. Exacto. Aunque ese para mí sería para una mí porción solito. Para ti solito. Ah, sí, oh, ok, bueno, yo ya estaba hablando de tres. Él no cocina, pero él sí cocina, come, ¿no? Él no cocina, pero come lo lindo. Bueno, entonces acabamos con el emplatado. Voy a poner las rodajitas. Una. Vamos con la segunda. Yo no me puedo concentrar. Y vamos con la tercera. Sí.
Ven el dorado, se hizo un caramelo hermoso. Huele delicioso. Vamos a terminar con otro poquito de miel arriba. Este sí para decorar. Este sí es decoración. Este sí es decoración. El sabor. Bueno, si usted este fin de semana va a estar con alguien que quiera sorprender, creo que esta es una muy buena receta. Y ya arranca nuestra imaginación. Entonces, no tenemos chantilly, que en ese momento le vamos a poner chantilly. Tenemos un yogur griego, tenemos un yogur natural, tenemos, no sé, las mamás son las más recursivas. Ay, no, vos, ¿cómo eso es así? Esa es mi debilidad, esta crema. Sí. Me comería toda esa crema. Vamos a ponerle la chantilly. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerle otro poquito, pues. A petición. Gracias, Mayra. Muchas gracias. Vamos a decorarla ya con algo saludable. Vamos a ponerles unas almendritas fileteadas. ¿Qué? ¡No! Este plato peligra. Vamos a ponerle unos arándanos. No, no, no. Nos tiene todos acá mal, le digo. Yo no haciendo puedo, fuerza. Yo no puedo hablar porque es que me estoy recogiendo las babas, Mayra. Abuda. No, no, no. Abuda. No, no, no. Abuda. Ay, por Dios bendito. Muy bien. Bueno, y ahí ya terminamos con las fresitas. Podemos ponerle también unas fresitas. En este punto es donde yo les decía, no tenemos la fresa, no tenemos los arándanos, tenemos un bananito a la mano. Banano, una manzana. Una todo le puede combinar. Una manzanita, tostadas. Todo lo que le quieran poner en su casa. ¿Y se me deja ponerle el toque? Y ahí pongámosle el toque, la firma. La firma. Yo amo, para que uno cuando ya después le... Bueno, y por encima también otro poquito. Y vamos a ponerle este otro también. Sí. Otro secretico. ¿Y ese ahí es? Este es azúcar glass, que también es decorativo. Entonces nos contrasta ahí y sorprendemos a ese ser amado, al hijo. A toda la familia. A toda la familia. Ahí la tenemos. La tortada francesa, merci beaucoup. Merci, merci. Bueno, Juan Pablo. Vamos a degustar. Bueno, vamos a probar. Vea que aquí ya le estoy preparando todo. Espere, espere, tranquilo. Tranquilo. Atájese ahí. Espere, yo lo organizo. El devorador me llama, el instinto devorador me llama a probar esa tostada. Este es tu ay, ay, ay. No me lo empaca. No me tientes, mano. Vamos a mirar un poquito más para que los televidentes puedan apreciar y qué rico compartir con todos ustedes esta receta. Patri, ¿cómo estás desde El Salvador? ¿Cómo te ha ido? Ay, hola, ¿cómo están? Yo aquí recogiéndome las babas, Patri. ¿Tú habías alguna vez probado tostadas francesas? En las mismas estoy yo. ¡Igualita! ¡Qué delicia! Nos identificamos porque es que mira qué plato se ve tan dulce, tan distinto, tan provocativo. ¿Tú has llegado a probar tostadas francesas? Claro, yo preparo mucho eso acá, pero mira el tip nuevo que él dio. Así como ustedes, yo he hecho el azúcar y es que de última. ¡Ah, imagínate! Y mira el caramelo que él hizo y después las echó ahí. Y ahora en adelante ya sí las hago así. ¡Qué buen tip que nos dieron! A mí me pareció fantástico. Genial. Pero no vayas a colgar, por favor, porque en este momento Juan Pablo las va a probar para que juntas le veamos la cara a él. Sí, qué delicia, pero te hago una pregunta. Hey, manden un sobradito. Claro que sí, pero porque mejor no venir. ¿Tú preparas, cocinas en casa? Sí, es que yo soy Patricia la que quedé de ir, pero es que hace 8 días no pude ir porque estudié un poquito enfermita. Patricia, ¿vio? Usted no vino y vino él. ¿Me hace el favor? Sí. ¿Cuándo nos va a cumplir entonces ese tema? Ah, bueno, listo. Bueno, pues para que lo tengamos pendiente. Patricia, un beso y un abrazo gigante. Juan Pablo. Bueno, lo mismo para ustedes. Chao, Pati. Gracias por llamarnos. Llega el momento de la verdad, el momento de probar la tostada francesa. Entonces, con permiso de ustedes. ¿Sí? ¿Dónde la salía para yo volarme si no le gusta? Ver, no, tranquilo. Yo sé que le va a gustar. Sí, yo ya le tengo el tiro a mi primo. Gastronómico. Mientras tanto, por favor, mientras que Juan Pablo, ¿cuáles son las redes sociales? ¿Dónde podemos conocer, apoyarlos? Porque aparte de que sean chef, esto es un emprendimiento también, esto es un hecho en Medellín. Por favor, coméntanos un poquito sobre eso que tiene. Juan Pablo, no, hágale. No, para que. Sí, no lo interrumpamos, ya medio. No, pena. Yo no quiero interrumpir. Bueno, nosotros aparecemos como elementos.bakery y tenemos 2 puntos en la ciudad. Tenemos uno en el barrio El Salvador, donde es nuestra clienta. Ahorita le tomamos los datos para mandarle una degustación. Y tenemos otro en el poblado, en el barrio Las Palmas, en el edificio Yerbabuena. Ahí pueden encontrar cada una de estas delicias, cada una de todas estas cositas para que se antojen. Y estaremos atentos a nuestras redes, tenemos servicio a domicilio, vamos desde Bello hasta Sabaneta
y Belén hasta lo más arriba, hasta casi el Alto de Las Palmas. Lo rico es que ustedes preparan todo esto. Sí, todo fresquito. ¿Se levanta a qué horas? A las 4:30 arrancamos más o menos. A las 4:30, Juan Pablo, tranquilo, pero vaya, deje. Venga, pase por acá un momentico y rápidamente, que ustedes trajeron esto y yo no quiero que se pierda, porque como les decía, esto también es un hecho en Medellín y hay que apoyarlos. ¿Qué estamos viendo, bueno, acá de los productos que ustedes tienen? Tenemos infinidad de variedad en los cruffin. Tenemos nuestro cruffin de queso tocineta y orégano, mascarpone de frutos rojos, Nutella, arequipe y el nuevo del mes de octubre, que es nuestro cruffin de maracuyá. Es una crema ácida de maracuyá. Y ya en los panes tenemos una línea saludable, que son nuestros panes hechos con harina de arroz, nueces, pasas y avena. En esta misma línea saludable, ¿sí?, tenemos el de centeno, que trae más o menos 7 semillas, lino, girasol, quinoa, amapola, chía. Y todos estos panes tienen 24 horas de fermentación. Y ya tenemos, para los no tan saludables que les gusta tener el pecadito el fin de semana, tenemos nuestro pan de arequipe y brevas, tenemos nuestro pan de guayaba y queso. Uy, ¿qué es eso? Nuestro pan de chocolate semiamargo. No, 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 pero ya, cálmate, pues que eso está demasiado rico. Muy bien, nuevamente, volvamos al otro punto. Redes sociales, invítalos a que los sigan ustedes, a que los apoyen, porque esto es un hecho en Medellín y qué rico poder comer delicioso aquí en nuestra ciudad con manitas. Juan Pablo, venga, venga, usted, no, no, hable usted porque él ya no pudo. Adelante. Bueno, entonces nuestras redes son elementos.bakery, elementos.bakery, y a todas las personas que copien, que vieron el programa, les vamos a mandar un obsequio. ¿Ah? No, ay, se pero dijo tienen que aire. Decir. Oh, no, muy bien. Pero tienen que decir que eran el programa y contarnos de qué fue la receta. Y les mandamos un obsequio a su casa. Oh, por Dios, muy bien. Mi parque, tu casa, la receta fue tostadas francesas. Ojo, pues, tienen que llamar en este momento, tienen que seguirlos en redes a ellos y, por supuesto, a través de las redes sociales les van a escribir estos santos y señas para que ustedes se lleven entonces el regalito. Pero qué bueno también poderlos apoyar, qué bueno también poder decir, yo este pancito se lo voy a comprar a usted, de emprendedor. Muchas gracias, no, por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Très bien, merci beaucoup. Le fruit, le fruit, le fruit, bonjour. El fils de mi père, Juan Pablo, es el de la tostada francesa, la exquisite. Perfecto, entonces. Perfecto. Perfecto. No, ahora sí, sí, volviéndonos serios. Yo ni sé qué dije, ahí, sino que pues, el chiste, la tostada francesa, entonces me volví francés, pues. Sí. Pero, bueno, te lo digo con toda sinceridad, exquisita, deliciosa. No había probado antes una tostada francesa o un platillo así tan rico, tan cargado de sabor y no, mejor dicho, es que me quedo sin palabras. Qué bueno, muchísimas gracias. Y hacer una invitación a que consumamos pan cada día más saludable, de que quitemos esos tabús de que el gluten es malo. El mal es el proceso el que hacemos. Realmente que nos tomemos a conciencia lo que consumimos. Vean, Manu, y ya también cayó. Que iba la masa madre. Manu ya también cayó en las redes del pan. Mando eso al corte mientras que yo como. Claro, nos mandamos entrar al corte. Mayro, muchas gracias por estar aquí con nosotros de Elementos Bakery. Y nos vamos a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos. ¡Chao! No, venga. Juan Pablo, venga por acá. Venga, deje de ser así. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con Mi Parque, Tu Casa. Hoy estamos desde nuestra terraza. Qué rico usted, si tiene terraza en su casa, poderla aprovechar, poder salir a disfrutar del sol, compartir en familia. Y nosotros hemos decidido aprovechar la terraza para compartir sobre el jiu-jitsu. Tenemos al maestro Jihad Mousav y también a Matías, que nos acompañarán para aprender de esta arte marcial. Bienvenido, Jihad, Matías, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jihad Mousav y conmigo está mi alumno Matías, que lleva más o menos 5 años entrenando jiu-jitsu. Muy bien. ¿Jiu-jitsu? Jiu-jitsu. ¿Qué significa jiu-jitsu? ¿Para qué nos sirve el jiu-jitsu? ¿Qué traduce estas palabras? Bueno, la palabra significa arte suave. El arte marcial viene de Brasil. Es un arte marcial enfocado en la defensa personal. Nosotros no pegamos ningún tipo de golpes, nada de puños, nada de patadas, pero sí aprendemos a defendernos
controlar al oponente y finalizarlo en caso de hacerlo. Finalizaciones son como ataques a las articulaciones, a los brazos, a las piernas y al cuello. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué un niño hacer eso, Juanpa? O sea, ¿a usted le gustaría que su hijo en algún momento aprenda algún arte marcial? Sí, sí me gustaría. Yo tuve la experiencia de practicar taekwondo. Y sé que más que un arte marcial, o sea, porque siempre lo asociamos con violencia, con me voy a defender del bullying, me voy a defender de los atracadores, me voy a defender, que claro, sí, pero siempre detrás de cada arte marcial hay una filosofía, claro, hay unas creencias, hay respeto, una disciplina, sí, muy importante. Entonces eso me parece muy, muy bonito. ¿Cuáles son esos valores y esas disciplinas que nos trae, claro, el jiu-jitsu? Ahí que hablaste un poquito del bullying, como todos sabemos, es un tema muy delicado en los colegios especialmente, ¿cierto? ¿Y el jiu-jitsu qué hace? Ayuda a que los niños tengan un poquito más de seguridad, de autoconfianza, para no tener esa necesidad de pelear en caso de que sea necesario. Pero si es necesario, lo hacemos de una manera más controlada. No vamos a lastimar a los niños del colegio, no les vamos a pegar puños. Nos defendemos, controlamos la situación, la minimizamos lo que más podamos y después de ahí salimos de la situación incómoda. Muy bien, pero me gustaría eso, si nos describe un poquito, porfa, profe, el tema de lo que aprenden los niños con las artes marciales y una, claro, pues específica que estamos viendo a esta, que es el jiu-jitsu, y es cuando nuestros hijos, pues vamos, inscribimos, van a las clases, ya empiezan, se encarretan, se enamoran de esta arte marcial. ¿Qué aprenden más allá de una técnica de autodefensa? Claro, entonces hablamos de los temas como el respeto, ¿cierto? En nuestras clases hay que respetar al profesor, él es el que está mandando la clase. Cuando entramos a las colchonetas, saludamos a las colchonetas, saludamos a todos los compañeros. El tema de disciplina, ¿cierto? Porque sí, es un arte marcial que es bastante exigente, no es algo que uno aprende en un mes. Nosotros llevamos muchos años entrenando y apenas estamos comenzando a entender lo que es esto, ¿cierto? Entonces no es algo que uno aprende de un día para otro. Entonces la disciplina, el respeto, la seguridad, es algo que uno aprende con los años en el jiu-jitsu. Muy bien, y que sea entonces también Matías. Sí, total. Hace parte y es el discípulo que nos cuente qué aprendió. Matías, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Matías Acevedo, como ya lo saben. Entonces, bueno, yo aprendí varias cosas. Desde que entré, era un niño que no me controlaba. Así entonces. ¿Pero no te controlabas por qué? ¿Qué hacías? No, sino es que algunas veces. Pataleta. Pues. Como inquieto, como sí, que destruías cosas, no te podías. O peleabas con otros niños. Algunas veces cuando me molestaban yo también peleaba, y así, ¿cierto? Sí. Pero después cuando mis papás se dieron cuenta de este arte marcial ahí mismo, me metieron al inicio. No me gustaba, pero cuando fui entendiendo y adentrándome más en el jiu-jitsu, empecé a cogerle amor. A cogerle amor al jiu-jitsu y hoy eres cinturón amarillo. Sí, hoy. ¿Qué significa ser cinturón amarillo? Qué pena, es que yo no sé. Es que es un rango también como muy avanzado, esto es un rango de los niños, entonces, ¿sí? Bueno. También hay una cosa que son las rayitas. Las rayitas se dan para cambiar de cinturón. Por ejemplo, si uno consigue 4 rayas, uno ya pasa cinturón amarillo con negro. Muy bien. ¿Saben qué me gusta? Estamos hablando de respeto, estamos hablando de amor propio, seguridad, estamos hablando de la educación, que yo no entiendo por qué ahora la gente no saluda, ¿cierto? Y lo que tú decías, saludar al lugar que yo llego, saludar al maestro, saludar a mis compañeros, hacerlo sumamente importante y que ahora los niños, digamos como Matías, tengan un discurso diferente cuando hablan, diferente a las redes sociales, que hablen a la tecnología diferente, sino que estén hablando de un arte marcial y una actividad física finalmente que los ayuda en su etapa de crecimiento. Matías, con el profe, con el sensei, ¿podemos hacer una demostración? Bueno, sí. ¿Sí, te parece? Sí, me parece. Listo, entonces yo te voy a sostener el micrófono. Sensei, entonces. Listo. Si quieren, nos cuenta un poco antes de lo que van a hacer para que las personas entiendan cuando ustedes ya hagan la práctica. Bueno, vamos a trabajar dos situaciones diferentes. La primera es cuando Matías me va a derribar, yo voy a quedar en la parte de abajo.
va a llegar a una posición dominante donde él pueda hacer una finalización al cuello, y es cuando yo voy a tapear, ¿cierto? Tapear es cuando yo ya le digo a Mati, no doy más, me quiero rendir, y Matías me va a soltar. En la segunda situación es cuando Matías está en la parte de abajo, está lo que normalmente pensamos que en una pelea, si una persona está abajo en el piso, está perdiendo. En el jiu-jitsu es al revés, ¿cierto? Si la persona está abajo, se siente cómoda, sabe defenderse, sabe atacar diferentes sumisiones, y desde ahí Mati me va a sweepear, o sea, va a invertir la posición, va a volver a quedar arriba, y desde ahí también va a llegar a una posición dominante y me va a finalizar. Muy bien, pues profe, eso se ve como un poquito complicado, pero bueno, adelante. Muy bien, vamos a ver entonces jiu-jitsu hoy en Mi Parque, Tu Casa. Bien, ahí tapió. Muy bien, sí, ahí tapió. Entonces, ahí el sensei dijo, no puedo más. La segunda situación. Entonces, Mati abajo domina, ahora el sensei está en la parte de abajo, es el que domina. ¿Le estás viendo la seriedad, Mati? El compromiso. Sí, total. Oh, por Dios. Oh, por Dios, mire la llave. Muy bien. Tapeo y finalización. Muy bien, importantísimo esto, lo que también acaban de hacer, o sea, darse la mano. Muchas artes marciales, o sea, es la disciplina y el respeto por el oponente, entonces se entiende que se comparte, se disfruta entre ambos y se respetan. Entonces, por eso, al final, siempre como esa parte de agradecimiento. No es que somos enemigos y nos y vamos gané, a cascar y, tú perdiste, y yo gané, chao, yo soy superior, sí. No. Claro, ante todo es el respeto, ¿cierto? Como nosotros hacemos este tipo de luchas todos los días en la academia, nosotros no tratamos de ganarle a la otra persona. Obviamente es la intención, pero nosotros tratamos de aprender y de mejorar. Y todos en la academia nos ayudamos a mejorar. Y eso es lo importante. Siempre nos saludamos antes y después de cada entrenamiento. Profe, casos que le estén llegando a usted a la escuela y que de alguna forma esté viendo a sus menores que los padres muchas veces no saben cómo controlar a algunos niños que tienen ansiedad, ira y no saben cómo controlar todas esas emociones, y quizás alguno nos esté viendo en este momento y pueda tener esta también una herramienta para canalizar por allí esas emociones. Claro que sí, el jiu-jitsu, como había dicho al principio, es una manera de control, de autocontrol y de autoconfianza. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo de un niño que nos llegó hace más o menos 4 años a la escuela. Era un niño muy inseguro, no era capaz de mirar a los ojos a otra persona cuando estaba hablando, era muy tímido al momento de saludar, y en el colegio le hacían mucho bullying. Llegaba a la casa con morados, se sentía muy mal, era muy aburrido, y después de 1 año y 2 años de haber entrenado, ya era el niño que todo el mundo quería saludar, era el niño que todo el mundo quería salir a hablar con él, y cambió completamente. Pero era porque se iba con el uniforme puesto, ¿cierto? No, no, no. Con aunque el cinturón. Yo creo que yo no me iría, o sea, yo va a todos lados con mi cinturón, y ay, 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 por Dios. Matías, ¿cómo ha sido para ti la experiencia? ¿Quieres llegar a rangos más altos, competencias quizás nacionales? Sí, uno de mis sueños es llegar a ser campeón a nivel mundial, porque por eso he trabajado muy duro. Por eso es que me metí a este deporte, porque para demostrar que soy el mejor, pero algunas veces no se puede demostrar, algunas veces puedo perder, no importa, y saludo a mi compañero. Genial. Muy bien. Matías, ¿cada cuánto entrenas? ¿Cuánto dura el entrenamiento? Bueno, yo hago 2 entrenamientos, ¿sí? El de fundamentos técnicos y el de niños, no, el de niños. Entonces, bueno, las 2 se demoran 2 horas. Entonces ahí comienzo a hacer los entrenamientos. Algunas veces me va mal, algunas veces me va bien, pero no importa, porque el entrenamiento es para equivocarse. Genial. Muy profe, bien. ¿Desde qué edad se pueden iniciar los niños en el jiu-jitsu? O sea, ¿desde qué edad ellos ya pueden aprender algunos movimientos o técnicas de esta arte marcial? Nosotros recibimos niños desde los 3 años. Obviamente las clases son un poquito diferentes. Claro. Cuando los niños llegan a los 3 años, no se les pueden explicar o enseñar llaves como las que acabamos de ver, pero sí trabajamos mucho coordinación, balance, hacemos muchos jueguitos que en un futuro nos podría ayudar a hacer esto. Genial, desde los 3 años. Desde los 3 años. ¿Y hasta qué edad
por así decirlo, llega uno y sigue en las artes. No hay límite. Hay personas, hay nuevas cosas que aprender. Siempre, o sea, dicen que cuando uno llega a cinturón negro, uno ya conoce todo, sabe todo, pero no es así. No, es porque cuando... el oponente también claro, trae sus cositas, exactamente. ¿Cierto? Así es. Muy bien. Profe, si tuviera usted en ese momento invitar, la oportunidad de invitar a aquellas personas, a aquellos papás, a aquellas personas también adultas, porque pues hoy lo enfocamos mucho en el tema de los niños, porque qué rico darles herramientas a aquellos cuidadores, pero también las personas o adultos mayores o personas o adultos que en este momento se estén interesando por un arte marcial y encontrar en esta también una posibilidad. Claro, nosotros también tenemos clases de adultos, es más, la mayoría de nuestros clientes son adultos. Es un tema muy chévere porque el trabajo físico también es muy exigente, ¿cierto? Nuestras clases de adultos de por la noche son de 2 horas, trabajamos 1 hora de técnica y 1 hora de combate. Entonces, si solamente lo quieren hacer por hacer ejercicio, es demasiado exigente y créanme que van a sudar en la clase. Pero, ¿hay alguna posición, postura, así algo básico que podamos aprender Manuela y yo? Claro que sí. Como bueno, sí, vivimos una postura del jiu-jitsu y lo hicimos. Les puedo enseñar algo de defensa personal simplemente parados para que sea muy sencillo. ¿Cómo sería eso, profe? Entonces, por ejemplo, si tú me coges... Ven, yo te voy a sostener el micrófono, profe, para claro, que pues. Yo lo voy a poner por acá. Matías, perdón, entonces, listo, ahí. Entonces, defensa personal, si me vienes a agarrar la mano, ¿cierto? Así, entonces yo... A ver, eso, quieto, y me vienes a jalar. Venga, pues... Hay una manera de soltar el agarre, ¿cierto? Simplemente giro la muñeca y me escapo. Pero... De una. Pero si quiero controlar al oponente, simplemente pongo la mano encima de la muñeca de él y mi mano derecha va por encima de acá. Y desde aquí, mira que voy empezando a... Acuérdate de tapear. Ya uno empieza a ceder. Acuérdate de tapear. Tapear cuando te duele. Exactamente. Y desde ahí me puedo escapar de la situación y alejar en caso de que sea así. Genial, okay, me encantó esas dos opciones. Opción uno, me saca suelto. La mano y me voy. Y puedo darme a la fuga. Opción 2, agarro y domino. Ahora sí, swap. Ahora él me va a enseñar algo a mí. Hágale pues, y enseguida a Mati también. Voy a mostrar lo mismo, ¿cierto? Digamos que yo te voy a agarrar acá. ¿Cierto? Sí. Vas a poner tu mano encima de la mano para controlarla y esta mano tuya va aquí, no encima de la muñeca, esta mano. ¿A qué? Y esta mano va a venir a agarrar la muñeca. Despacio, ¿cierto? Vamos a empezar a hacer fuerza. Ella brusquita no, un poquito. No te emociones mucho que puedes fracturar despacio, la mano sí. del profe. Y vas a empezar a hacer presión hacia abajo con esta mano, ¿cierto? Y vas a ver cómo mi muñeca se va doblando. Y vas a hacer presión hacia abajo. ¿Sí es? Te quiero ver. Te quiero ver. Lo dominó. Has dominado. Muy bien. Mati, ¿y tú tienes algún movimiento que nos puedas explicar, enseñar, mostrar? Algún movimiento, pues. Mataleón. Sí, el mataleón, sí. ¿Y ese cuál es? Oiga, mataleón. Se hace aquí del cuello, es una llave del cuello. ¿Cómo se la harías al profe? Para acá, Mati. Vamos entonces con el movimiento mataleón. Entonces acá. El codo va acá. En la barbilla del profe. Codo en barbilla. La mano acá. Así. Y aprieto. Ah, no, respiro profundo. El profe se está poniendo rojito. Y se puso rojo el profe. Y muy bien. De una. Uy, eso me encantaría hacérselo a uno que otro personaje. Al piso. Ay, porque a mí. No, pero ¿sabes qué? Me gustaría. Hagamos lo que nos acaba de enseñar el profe. Hágale, entonces... No, pero usted me va a atacar. Sí, por eso. Entonces, chao, que estés muy venga bien. Venga para acá, señorita. Venga, que así la quería ver. es que yo me meto en el papel. No puedo. Entonces, profe... Controla muñeca. Controlo muñeca. Ah, ¿así? ¿Qué va? No sí. jodas. Sí. No, suelta. Tienes que tapear. Muy bien. Profe, redes sociales. ¿Dónde nos podemos seguir? En Instagram son Cobriña Medellín. Cobriña, Medellín. Muy bien, ahí lo estamos viendo también en pantalla. Profe, muchas gracias, bienvenido. Siempre para mostrarnos más y más de esas artes marciales, de esas disciplinas. Lo decíamos, esto no es violencia, esto es respeto por el otro, autoconfianza y muchas otras cosas que vienen pues añadidas a eso, el tema de la actividad física, hábitos, disciplina. Qué rico poder aprender de esto. Así que, profe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Luz, Matías, también muchísimas gracias por ser parte de esta demostración que nos deja muchos aprendizajes y aquí siempre aprendemos cosas nuevas y nos encanta que ustedes también nos compartan cómo les están pareciendo nuestros temas, qué temas quieren ver, qué cosas quieren compartir. Escríbanos miparquetucasa@telemedellin.tv. Así es, momento para una pequeña pausa aquí en Mi Parque Tu Casa y por supuesto regresamos con más. Así es. No, es así.
¿Por qué un programa de televisión ha decidido llamarse El Buzón? Porque aquí visibilizaremos las PQRS, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias que llegan a nuestro canal. Y aparte de ello, también te contaremos cosas sobre nuestra programación, nuestro canal y algunos aspectos que hacen parte de la televisión. Soy Televisor Sin y hoy quiero compartirte algunas palabras que hacen parte de nuestro glosario televisivo. ¿Sabes qué es una barra de color? La mira o carta de barras de color es una señal de video que se utiliza en la producción de televisión para la comprobación del estado de los sistemas de producción que generan, tratan y transmiten la señal de televisión. Esta se compone de barra blanca, amarilla, verde, cian, magenta, roja, azul y negra. Espero que hayas aprendido con nuestro glosario. Hasta pronto. Como estamos para defender al televidente, nos llega la siguiente sugerencia que será respondida por el área encargada. Cordial saludo. Con todo el cariño que se merece Telemedellín, por favor no caigan en estos contenidos tan vacíos y de sexualización. No caigan en lo mismo de los canales nacionales. Pienso que no necesitamos farándula ni chismes. Necesitamos más cultura y promocionar lo local. No sean facilistas y no copiar y pegar de lo que sus periodistas estén en sus redes sociales. Eso dice mucho. Les envío mensaje privado de sus redes y dejan en visto. En conclusión, no se igualen con Caracol y RCN, eso sería degradarse. Juan Camilo Betancourt. Conozcamos la respuesta de parte del Departamento Digital. Bueno, agradecemos a nuestro fiel televidente por sus comentarios, por estar tan pendiente de nuestros contenidos, tanto en TV como en digital. Desde nuestra área venimos desde hace varias semanas explorando nuevos contenidos, saliéndonos un poquito más del noticiero, de lo cotidiano, mirando temas de entretenimiento, farándula, virales y demás. Agradecemos su opinión, estos contenidos se evaluaron y no van más dentro de nuestros activos digitales. De igual manera te agradecemos por estar tan pendiente y ser un fiel usuario y televidente del canal de La Aquí Te Ves. Desde el área digital de Telemedellín queremos hacerles una cordial invitación a seguir nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Canal Telemedellín, en Twitter como Telemedellín y a visitar nuestro sitio web www.telemedellin.tv, porque en Telemedellín aquí te ves. Regresamos a Lo Doc, en esta ocasión con el doctor Hernando Elí, que viene con un tema muy especial, muy sonado por estos días con todo este tema de las redes sociales y tiene que ver con las webcam. Bienvenido, doctor Hernando. Sí, Juliana, no me atrevo a decir esas palabras en inglés. A Lo Doc es un consultorio médico que habla de bienestar, de salud y también de esos temas jurídicos y legales. Esta es la parte nueva que tenemos en A Lo Doc. Estamos con el doctor Hernando Elí, que responde a todas esas inquietudes de los ciudadanos, de esas preguntas frecuentes en cuanto a temas jurídicos y legales. Es una experiencia muy bonita. ¿Por qué? Porque nuestros televidentes muchas veces padecen de algunas enfermedades y no tienen el acceso a esos especialistas o no saben que realmente las tienen. Entonces nosotros hablamos como de esos síntomas, de esas causas, de cómo prevenir y la importancia de visitar esos especialistas. Nosotros tenemos un correo electrónico que es alodoc@telemedellin.tv. Allá recibimos diariamente esas preguntas, inquietudes de los ciudadanos. Esos mismos son como los insumos para nosotros elegir esos temas que ellos quieren saber, esas enfermedades que los aquejan y que no saben qué hacer, qué especialistas buscar. Entonces hemos tenido una muy buena acogida, además que ese es en un horario que normalmente las amas de casa, los adultos mayores, las personas de edad o esas personas cuidadoras de estos adultos mayores nos sintonizan. Entonces es un espacio muy importante para que ellos consulten y para que se puedan informar.
Bueno, los invito para que sintonicen a Lo Doc de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Recuerden que es un espacio jurídico, un espacio médico para conocer todos esos temas de salud y bienestar. Recuerden que en Telemedellín, aquí te ves. Los matrimonios jóvenes no se imaginan lo que le deben a la televisión. Antiguamente habría que conversar con el cónyuge. Isidoro Loy. Hasta aquí El Buzón. Si tienes alguna petición, queja, reclamo, solicitud, sugerencia, inquietud o quieres hacernos un comentario, no dudes en visitar nuestra página web www.telemedellin.tv y ahí está la opción Genera una PQRS. Nos vemos en un próximo programa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Llegó la promo que refresca. Coca-Cola sin azúcar pone 500 pesos para que pruebes un nuevo gran sabor. La 237 mililitros ahora vale 500 pesos. La 350 mililitros, 1000 pesos. Y la 1.365, 2000 pesos. Es por tiempo limitado. Más info en coca-cola.com.co. Y por supuesto seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa y claro que vamos a hablar de acné el día de hoy, de esas inseguridades que puede causar esos granitos que salen, que creemos que solamente pasa en la adolescencia, esa rutina de piel que tenemos que tener ese cuidado. Por eso saludamos a esta hora a Catherine Pineda, ella es experta en piel para que nos hable de esto. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Manuela, muy bien, gracias. Qué bueno que podamos hablar de eso, del acné. Empecemos por allí. Salen estos brotes, salen en la adolescencia, sale cuando estamos muchas veces ya adultos. ¿Qué podemos hacer con ellos? Bueno, no solamente en la adolescencia. Ahora con el tema del tapabocas, a muchos nos ha pasado. Sí. El acné o se nos reseca la piel. Lo ideal es tener una rutina de skincare, de cuidado de la piel, tener una piel limpia y tenemos productos en casa para ello. Caléndula, uva, tenemos fresa, o sea, mirar qué tenemos en la nevera y cómo los podemos usar. Muy bien, pero entonces eso me gusta cuando empiezas a hablar del tema del cuidado de la piel, porque todos creemos que es un solo cuidado que podemos hacer lo mismo en la mañana que en la noche y definitivamente estamos más por fuera durante el día y en la noche, o personas que dependiendo de su trabajo pues estén en el funcionamiento de esto. Entonces, ¿cuál sería como el cuidado, el general, el básico para que las personas empiecen a tenerlo en cuenta? Bueno, tenemos tres tipos de piel. ¿Sí? Piel grasa, piel mixta y piel seca. ¿Sí? Identificar primero qué tipo de piel tenemos. Si tenemos una piel grasa y con tendencia acné, sí, lo ideal es la limpieza. Bueno, primero una limpieza, utilizar mucho la caléndula que descongestiona, utilizar un jabón suave que elimina células muertas, maquillaje, y en el caso de los hombres también está la foliculitis. ¿Qué es la foliculitis? En el momento que se están afeitando y que se les irrita la piel, o sea, tener productos ideales para este tipo de problemática. Muy bien, entonces, siempre, y ahí lo estamos viendo también en pantalla, cuando nos vamos a dormir, cuando vamos a hacer esa rutina de noche, y es retirar todo el maquillaje que tenemos y lavarlo con un jaboncito suave. ¿Por qué? Porque eliminamos todas las impurezas que vamos acumulando en el día. También es importante el cuidado de los radicales libres. Cuando salimos en la mañana, muchas personas no utilizan el bloqueador solar. Ese es otro producto que se debe utilizar, es básico, tanto en la mañana, al mediodía y en la tarde. Nos protege mucho. Ahora con el clima como está, con la polución, tenemos que cuidarnos mucho más la piel. Digamos, en este caso, están haciendo una limpieza. Andrea está haciendo una limpieza básica y va a utilizar la uva. ¿Qué podemos hacer con uva? Okay. Triturar la uva. ¿Sí? Le podemos mezclar un poco de yogur. ¿Qué nos ayuda la uva? Nos da un efecto tensor, un efecto lifting. Ok, pero espera, más despacio. Entonces yo llego, me retiro muy bien las impurezas, después de que me las retiro, ya después ya puedo hacer ahí la preparación. Sería uva bien macerada,
con yogur, ¿cierto? Sí, con yogur. Listo, lo mezclo muy bien y hago una capita y así hago una mascarilla para el rostro, ¿cierto? Correcto. Ok, perfecto. ¿Y esto me ayuda para otra vez? Es antioxidante, ¿sí? Da un efecto tensor. Ok, perfecto. Y ayuda a renovar colágeno y elastina. En este caso, Andrea va a aplicarle uva isabelina, para hidratar la piel, darle mayor luminosidad. Ok, ¿y esto cada cuánto lo podríamos hacer? Cada semana, digamos. ¿Una vez o dos veces por semana? Lo pueden hacer dos veces en la semana, pero digamos por el tema del tiempo, de que mientras salimos, no tengo tiempo de la rutina de skincare. Ah, el fin de semana. El fin de semana es ideal para que hagan esta rutina. Y en semana, sí, tener un jabón suave, un hidratante, un protector solar y ideal también cuidar la zona de los ojos, que es la parte más delgada que tenemos. Muy bien. Si las personas tienen en este momento y presentan acné, como lo decías, en la parte donde se está utilizando el tapabocas, pues sería correcto también hacer este tipo de mascarillas. Sí, lo ideal es una limpieza todos los días, tanto día y noche. Que no falte. Que no falte la limpieza. Perfecto. Y si tiene un acné ya muy severo, deben de consultar con un experto de medicina estética o un dermatólogo. Ok. Porque para cada tipo de piel hay procedimientos estéticos o procedimientos médicos y no ponerse a automedicarse. Eso es súper importante porque muchas veces uno está viendo que el vecino hace lo que el otro le recomendó, le sirvió y cada cuerpo es un universo totalmente diferente y ahí lo que tenemos que hacer es recurrir al profesional de la salud para saber qué es lo que se necesita. Ahí ya después de aplicar la mascarilla, ¿qué está pasando con nuestra modelo? Bueno, le están activando el colágeno y la elastina por medio de tecnología LED. Es un equipo que se llama HydraSkin. Ok. Y vamos a seguir con una mascarilla LED que también se deja aproximadamente 30 minutos. Para renovar la piel, para darle mayor luminosidad, para dar efecto tensor. También dependiendo del color que tenga la mascarilla o esta máscara, también depende de los beneficios que nos vayan a proporcionar, ¿cierto? O sea, en general, la máscara le tiene una tecnología para renovar colágeno y elastina. Dependiendo del tipo de piel, el tipo de piel y la densidad de cada piel, se ven los efectos inmediatamente. Ok, perfecto. Entonces, vamos a retomar para que las personas tengan en cuenta que el cuidado de la piel pues es sumamente importante. Desde que estamos muy adolescentes a que ya tengamos una piel muy madura, es siempre el autocuidado que debemos tener con eso. Entonces, en las mañanas siempre y en la noche también hacerlo. Sí. Entonces, ¿cuál sería la rutina de la mañana? Digamos, en la mañana, jabón suave, una limpieza suave, no abrasiva, es para eliminar células muertas, maquillajes, impurezas. Se sigue con una hidratación. Luego de la hidratación, un contorno de ojos. Sí. Sería ideal un antioxidante. ¿Cuál antioxidante pueden conseguir? Una vitamina C, un lifting con resveratrol, un antioxidante. Muy bien. Un contorno de ojos y bloqueador solar, importantísimo. Perfecto, entonces esta es la rutina de la mañana y antes vamos a irnos con una llamada. ¿Quién nos llama en este momento desde Río Negro? Buenos días. Buenos días, ¿con quién para hablo? Para felicitarlas por el programa y para preguntarle a la niña qué clase de uva usamos. Listo, perfecto. ¿Cuál es su nombre, perdón? Cruciela Muñoz. Cruciela, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha parecido el programa? Muy bien, es un programa excelente. Es que Medellín tiene unos programas súper. Qué rico que nos estás acompañando. Qué bueno que te puedas dar algún viajecito alguna vez acá para Medellín y vienes y nos visitas aquí en Telemedellín, ¿te parece? Sí, yo he ido también a Telemedellín a hacer el tour de... ¿Tour Telemedellín? Sí. Sí, yo ya lo he hecho. Muy bueno el parque, es una belleza. Sí, señora, la espero por acá muy pronto entonces para que nos haga la visita aquí en mi parque, tu casa. Sí, señora, no, en estos días si es que le vuelvo. Listo, hágale pues, Cruciela, un abrazo gigante, que esté muy bien. A ustedes, felicitaciones. Un abrazo. Ella nos preguntaba por el tipo de uva que se utilizó para la mascarilla. Bueno, es importante uva isabelina. Se encuentran en todos los supermercados o en las plazas también de mercado la pueden encontrar. Es muy
muy fácil. Okay. Es importante tanto en la parte de la dermis como también consumirla, muy consumir bien. Antioxidantes. Uva Isabelina, esa correcto. Es la que nos puede servir para esto. ¿Cuál es? Ah, bueno, la rutina de la noche, ¿cuál es? Bueno, no nos saltemos todavía hasta la noche. Después del día, okay, sí. Tener el bloqueador en el bolso, puede ser uno pequeño, okay. Para encima del maquillaje se puede aplicar. Okay, un perfecto. Poco de maquillaje como para hacer refuerzo, otro poco de... Cada 3-4 horas sí. Hacer la reaplicación del bloqueador solar. Correcto, si de pronto se van para unos climas que ya son muy fuertes, se fueron para las zonas costeras, sí. Repetir cada 2 horas. Perfecto, buen dato. Y en la noche, sí. Nuevamente, el jabón suave, la hidratación, el antioxidante, contorno de ojos y ya se omite el antisolar, pero sí es importante utilizar un lifting, que un efecto tensor que renueve colágeno y elastina mientras dormimos. Perfecto. ¿Cuáles son esas redes sociales para que las personas se enteren más de este tema tan interesante del autocuidado que debemos de tener con nuestra piel? Claro que sí. Nos pueden seguir como Clínica Mería y @arbitis, rbitis. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, por esas buenas recomendaciones, por ese cuidado que debemos de tener tanto en la mañana, en la noche y, por supuesto, esos productos y esas mascarillas caseras que podemos hacer. Un abrazo gigante. Muchas gracias, Manu, por la invitación. Ah, no, le quedó la cara como nueva a nuestra modelo. Qué impresión. Divina, muy bonita. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa y, por supuesto, regresamos con más porque ya volvemos con una angióloga que nos va a canalizar mensajes. Así que si usted quiere canalizar su mensaje, nos puede llamar 604-268-6030, la línea telefónica. Ya regresamos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, y avanzamos aquí en Mi Parque, Tu Casa, y ya estamos llegando al final del programa, pero queremos en este momento que ustedes nos llamen, se comunique con nosotros. ¿Cómo, Manuela? ¿Cómo puedo llamar? 604-268-6030 en la línea telefónica para que usted en este momento nos pueda llamar, porque vamos a abrirla. Para hacer la comunicación que tenemos en este momento, tenemos una invitada muy especial. Ella es Cindy Echeverry, una mujer que está conectada con Los Ángeles, que es canalizadora espiritual, que es un canal espiritual y que hoy precisamente le invitamos a Mi Parque, Tu Casa, para que pudiera a todos los que nos llaman en este momento dar y brindar ese mensaje, a esa pregunta, a esa inquietud, a esa zozobra que en este momento tienen y que ella pueda canalizar los mensajes. Pero antes de que ustedes empiecen a llamar, ojo, 268-6030, yo le quiero preguntar a ella qué significa o cómo se hace, cómo identifica ella los diferentes canales que hay para poder emitir, transmitir estos mensajes que Los Ángeles nos dan. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es un canal? Perfecto, me encanta. Lo voy a explicar en la forma como más sencilla posible, y es que un canal es como un pitillo, ¿cierto? Sí. Es por donde pasa. Un pitillo es por donde pasa el líquido, un canal es por donde pasa la información. Ok. ¿Cierto? Entonces, lo que yo hago es que recibo información energéticamente, yo soy clarividente. Sí. Entonces, yo puedo ver como que hay muchos seres espiritualmente, yo conecto con arcángeles. Ellos me muestran qué es lo que quieren que le cuente a la persona o la situación, y yo puedo verla y comunicarla a otra persona. Entonces, eso es un canal, es como que yo sirvo como un pitillito para que a través de mí vaya pasando la energía, la información y sí. Todo lo que hay que entregarle a la persona. Muy bien, Cindy, ¿cómo encontraste y cómo descubriste que eras un canal y que eras clarividente? O sea, ¿qué cambió en tu vida que empezaste a identificar como, hey, me está pasando algo diferente y puede ser una buena herramienta para otras personas también? Sí, de hecho eso fue por lo que empecé a hacer esto. Desde chiquita siempre tuve como la capacidad sí. De saber cosas, como que yo sabía cosas y las cosas pasaban. No sabía cómo pasaba esto. Sí. Y en la adolescencia empecé a ver cosas, a ver muertos. A ver espíritus. A ver personas muertas, sí, que ya habían desencarnado. Y veías perdóname pues, pero yo tengo que aprovechar. ¿Veías la persona muerta? La persona, en esa época veía a la persona como mal, como había muerto, ¿cierto? Ok. Ahora puedo sentir a la persona y verla, pues uno ve con el tercer ojo, uno sí. No ve con esos ojos, sino con el tercero, la forma.
Okay. Puedo ver la forma de la persona, puedo describir incluso a la persona, ¿cierto? Si tú me preguntas, yo te digo, hay una persona que de esas características y es la persona que tú conoces también. Pero no me vas a decir en este momento si hay alguien por acá acompañándome, porque pues estamos está en el directo. Muy bien, ¿estamos bien? Sí, no, está bien. Entonces en la adolescencia empecé a ver eso y entonces ahí supe. Pero para mí era terrible, yo pensaba que estaba loca, que me estaban espantando, que tenía una cantidad de cosas porque no conocía sobre el tema, justamente. Entonces fue una búsqueda muy grande y en medio de esta búsqueda fue aprendiendo y luego decidí pues dedicarme a esto justamente por eso, porque hay personas que están buscando y que no tienen la información para saber que no pasa nada malo con ellas, que esto es normal, que todos tenemos la capacidad de conectar. Sino que hay unos que lo desarrollan más que otras. Y tenemos llamada en este momento. Adriana Alzate, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Feliz de escucharte. ¿Cuál es tu inquietud, tu pregunta para nuestra canal espiritual que tenemos en este momento? Claro que sí. Primero que todo, para felicitarlos por el programa, me encanta, excelente, los invitados, todo. Y para la invitada, yo soy muy fiel de seguidora, le tengo mucha fe a Los Ángeles. Yo quisiera saber el mensaje. ¿Algún mensaje, cualquiera que sea para ti, no quieres en algo en específico, cierto? Sí. Listo. Soy muy creyente de ellos. Perfecto, Adriana. Así que vamos a colgar en este momento para que puedan entrar las otras llamadas y en este momento Cindy nos va a dar el mensaje para ti, Adriana Alzate. Un abrazo gigante y gracias por tu llamada. Entonces, cuando tú quieras, Cindy. Bueno, Adriana, el mensaje que te dan ellos es ser más consciente de cuáles son tus talentos y cuáles son tus capacidades. Entonces, como que tienes muchas posibilidades de hacer muchas cosas, pero a veces te falta un poquito de confianza. Es importante cultivar esa confianza, porque la confianza en ti es lo que hace que puedas tomar decisiones. Y también te piden un poquito de paciencia. Entonces, las cosas se van a ir mostrando en tu camino de la forma perfecta. Y en esa, como que en ese proceso y teniendo paciencia con el proceso, lo que te piden es que seas consciente de que tienes la capacidad, de que puedes recibirlo, de que puedes manifestarlo, de que tú sí puedes y que te salgas un poquito. A veces tenemos como una conciencia carente de nosotros mismos y lo que te están pidiendo es que salgas de esa conciencia y que entres en una conciencia de abundancia, porque pues estás conectada con la divinidad y tienes la capacidad de hacer lo que sea que quieras hacer. Muy bien, tenemos otra llamada. Karen Gutiérrez, hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, aquí pues que estaba viendo el programa y me pareció como lo más interesante. Claro que sí. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, ella puede ver o darse cuenta, digamos, a través de la distancia, estando ella allá y yo acá, por ejemplo, si yo tengo o una persona a mi lado, tengo un ángel que me está cuidando, que me está ayudando, tengo un proyecto pendiente de un viaje para vivir al exterior, si esto se va a dar, no sé si estas preguntas se pueden hacer, si ella las podría responder o cómo es que funciona, no sé. Listo, perfecto. ¿Quieres hacerle alguna pregunta? No. ¿Cuál es su nombre? Karen Gutiérrez. Muy bien, Karen, vamos a colgar en este momento que está entrando la otra llamada, pero muy pendiente de tu mensaje. ¿Listo? Un abrazote gigante, dale, sí. Karen hizo varias preguntas. Sí. Entonces una es como si se puede sentir a distancia la energía, se puede sentir a distancia porque pues es energía, realmente no se requiere una proximidad para eso. La otra, si tiene algún ángel a su lado, si tiene un ángel a su lado, es el arcángel Rafael, el arcángel Gabriel. Rafael y Gabriel. Rafael, que es de la salud, y Gabriel. De la comunicación, la claridad, la palabra. Perfecto. La maternidad. ¿Y lo del tema del viaje? Rafael. ¿Listo? Rafael es salud, pero también es viajes. Okay. Toda clase de viajes. Viajes internos, viajes geográficos. Y si se comunica con ellos, podría encaminar ese viaje que ella está diciendo. Totalmente. Perfecto, sí. Me gusta. Total. Bueno. Y bueno, ¿lo vas a sacar una cartita? Sí, claro, adelante. Como para responder el tema del viaje, que era la duda que tenía. Y le responden lo mismo. Sí. Que a Adriana, ¿cierto? Fue la que llamó ahorita. Karen. Adriana fue la que llamó antes. La primera fue Karen. A Adriana le recomendaron que fuera más consciente de sus talentos. Y a Karen le están recomendando exactamente lo mismo. Con una carta diferente, pero lo que te están diciendo, esa es la carta, no sé si se ve. Sí.
se llama El huérfano prisionero. Hay quietecita para que la puedan ver, sí. Y lo que dice esta carta es que es lo mismo, es que tenemos todas las posibilidades, pero tenemos que confiar en esas posibilidades y saber que las cosas no se dan de un momento a otro. El ritmo de la tierra es algo muy lindo que enseñan los arcángeles, es que el ritmo de la tierra es diferente al ritmo de nuestra mente. Entonces nuestra mente va a 1000 por hora, pero la tierra va por ciclos. Nosotros no pasamos de verano a invierno en un segundo. Tenemos ciclos intermedios y van pasando las cosas como en sus días. Un árbol se demora en crecer. Un proceso humano se demora en dar sus frutos. Entonces lo que te están diciendo es que sí, es muy posible que se dé este viaje, pero que también es importante que te cultives más con respecto a cómo vas a llegar a ese lugar, a enfrentar las situaciones que se van a presentar, ¿cierto? Como que si yo me voy con una conciencia pobre, voy a llegar y puede ser que te sientas abrumada. Si te vas cultivando mientras pasa eso, vas a llegar y vas a tener todas las capacidades para poder estar allá. Muy bien. Es muy posible que se dé. Ay, qué bueno. Carolina Celis, hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Manuela, ¿cómo estás? Feliz de escucharte. Ay, a mí me encanta más, si vieras, ¿cómo vas? Mira, comentarle a la niña, a la angelóloga, que yo quisiera saber qué es lo que pasa con las... Yo soy de muy pocas amigas, hace años que no compagino con el amor, no sé qué podrá ser, y quisiera saber cuál es el ángel que me cuida, o quisiera tener un ángel que me cuidara, aunque yo soy muy devota del ángel de la guarda. Mil gracias y me encantan todos tus programas porque todos me los veo. Ay, Carolina, mi Dios te pague por tu llamada, por darnos esas felicitaciones, y lo hacemos con todo el amor del mundo. Me si vieras esto. Todo lo que ustedes hacen, todo. Mil gracias. Entonces ya te van a dar tu mensaje, listo, para que lo puedas escuchar. Carolina, el ángel que te está acompañando es el arcángel Gabriel también. Y para el tema específico de las relaciones, le puedes pedir ayuda al arcángel Jofiel, Chamuel y Zadkiel. Jofiel, Chamuel, ¿sí?, y Zadkiel. Son arcángeles que te pueden ayudar a armonizar las relaciones, a armonizar tu relación contigo también, para que puedas entrar como en otras relaciones en bienestar. Y la carta que te regalan los ángeles se llama Los Sabios Ángeles Alados y habla de milagros. Es de literalmente que esperes milagros. Háblale a estos ángeles y pídeles que te guíen, que te ayuden, que te lleven a las personas correctas, y confía en que así va a ser y el milagro se va a presentar. Muy bien, sabes que ahorita dijiste algo y les has dado algunos nombres de ángeles, arcángeles, a nuestros televidentes. ¿Y qué hace uno con esa información? O sea, listo, yo le tengo que ayudar, pedir a Jofiel, a Chamuel y a Zadkiel. Uh-huh. ¿Pero qué hago? Hablar con los ángeles es supremamente sencillo, es como hablar tú y yo. Lo único que necesitamos es tener un nombre y tener la disposición. Entonces, no se necesita como hacer malabares, simplemente yo le digo: Arcángel Zadkiel, ya sé que estás conmigo, te agradezco mucho por estar aquí, sé que me estás acompañando, me gustaría que me ayudes a solucionar mi situación con respecto a mis relaciones sentimentales, a mis relaciones de amistad. Como si fuera un amigo. Como si fuera un amigo. Sí. Entre más amigo podamos hablar con ellos, mejor. Como que entre menos barrera tengamos entre nosotros y ellos, porque ellos están aquí cercanos. Son supremamente amorosos, están dispuestos y lo que quieren es que los incluyamos. Entonces, cuando generamos como muchas barreras, los estamos poniendo lejos. Cuando podemos hablar con ellos, simplemente Gabriel, yo le hablo a Miguel todo el tiempo. Yo digo que Miguel es mi jefe. ¿Ah, la sí? Cae Miguel. Entonces, yo todo soy Miguel, tal cosa, me estoy bañando y le hablo a Miguel, estoy cocinando y le hablo, le canto, le cuento chistes. Tienes una relación historias. Muy estrecha. Me gusta. Exacto. Tenemos ya otra llamada. Juliana Correa desde Belén. Hola, ¿cómo estás? Más de bien, ¿y ustedes? Feliz de escucharte. Me encanta que nos hayas llamado. ¿Cómo vas? ¿Cuál es tu mensaje? Ay, vea, no, una preguntita para la niña. Sí. Que hace un año se me murió un hijo. Él y yo éramos muy amigos, muy colegas, pues. Y yo siento que él me acompaña. Eso sí puede ser cierto porque yo veo lucecitas. Esta semana me impresionó mucho porque estaba ahí conversando con otra persona, hablando de él, y se prendió el computador. Muy bien, Juliana. Gracias por esa intervención, porque es bueno también saber de esto. Y también vamos a sacar una cartica para ella para que le demos algún mensaje. Muchas gracias por tu llamada. Recuerden, 268-6030. ¿Qué le podemos decir a Juliana?
Juliana, la cartica que le regalan se llama La Sacerdotisa del Altar y esta carta habla de que estás lista para hacer para tomar todas las decisiones que quieras tomar en este momento, para ir adelante, como que es el momento perfecto para cambiar, para renovar, para viajar, para tomar decisiones en todos los aspectos. Y con respecto al tema del hijo, sí, es posible que aún te esté acompañando y que esté presente. Y es posible que pasen muchas cositas de alrededor en los que uno pueda sentir la presencia de estos seres que acaban de partir. Ha pasado un año, pero realmente un año es poco tiempo a nivel energético. Entonces es muy posible que él esté, que esté en contacto todavía, que te esté acompañando. Sería muy lindo que tú pudieras decirle que termine de hacer su proceso, que vaya a la luz, como que termine de irse. Y finalmente, cuando ellos terminan el proceso, también nos están acompañando, solo que de una forma diferente, ¿cierto? Y la compañía es más como una guía, ¿sí? Una guía. Eso es, siento que eso le puede responder. Listo, perfecto. Julián, ya tenemos otra llamada. Yo voy a hacer, es que si ven, no me... Gabriela, hola, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días. Buenos días, mi señora, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Un poquito triste, preguntarle algo a la niña referente a Los Ángeles. Muy bien, mi señora, ¿qué le quiere preguntar? Cuénteme. Vea, le quiero preguntar que cómo yo hago el duelo con mis ángeles, el fallecimiento de mi mascotica, que me tiene pero muy triste. Ay, no me diga eso, pues, que usted me va a poner a llorar acá. Ay, sí. No se me vaya a poner a llorar, que recuerde que nosotros la estamos acompañando y por eso brindamos todos esos espacios para sentirnos bien acompañaditas, ¿listo? Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, doña Gabriela, un abrazo gigante y lo siento mucho porque yo sé cómo es eso. ¿Qué le podemos decir a ella? Hay una cosa muy linda con los animales de compañía, es que ellos tienen una energía supremamente hermosa que nos está guiando también, ellos también son guías y también son maestros, aunque ya no estén aquí, ellos también pasan a un, digamos que a un plano en el que van a estar bien, en el que, digamos que se van a expandir energéticamente, van a seguir aprendiendo, van a seguir y nos van a seguir acompañando y nos van a seguir enseñando. El desapego es supremamente doloroso, ¿cierto? Como que el tema del desapego. Pero ahí también podemos contar con los arcángeles. En este caso específico, el arcángel Zadkiel ayuda en los procesos de duelo. ¿Qué es lo que le puedes decir? Que te enseñe, que te acompañe, que te enseñe a sentir este duelo de una forma más amorosa, en armonía, a verle un sentido diferente. Y pues que tú sepas que ese animal de compañía tenía un propósito contigo, que lo ha cumplido. Que seguramente tú también cumpliste un propósito muy bonito en su existencia porque nos estamos acompañando y que él está en un plano en el que está completamente bien, está creciendo, está evolucionando y van a seguir en contacto permanentemente. Muy bien, un abrazo y un beso para Gabriela. No, y tenemos otra llamada, Paulina Gutiérrez. Hola, ¿cómo estás, Paulina? Sí, muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Amén, qué bueno que estás así de bien. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu mensaje? Sí, mi pregunta es para preguntarle, pues, que no he sido de buenas en el amor, ¿sí me entiende? Entonces, a ver, Los Ángeles, ¿qué me dicen? ¿Qué mensaje me quieren decir? Pues, que no consigo una pareja. Listo, muy bien, perfecto. Muchas gracias por tu llamada. Vamos a ver qué nos dicen Los Ángeles con esta pregunta que haces con respecto al amor en tu vida. Bueno, lo que te piden, Paulina, entonces, es... paciencia, pero también un poquito de transformación a nivel interno, ¿cierto? ¿Qué es lo que piensas tú con respecto al amor? Si tú piensas que te lo mereces, que existe, que es posible, porque a veces nosotros queremos algo, como queremos cosas conscientemente, pero por allá en el fondo tenemos miedo de que eso se presente. Y esos temores que están en el fondo también a veces frenan los procesos. Entonces es importante que te des cuenta cuáles pueden ser tus temores con respecto a las relaciones de pareja, que hagas un proceso de sanación y que en ese proceso permitas y tengas paciencia, porque sí se puede presentar una persona, así que mucha fe, porque sí, no vas a estar sola. Muy bien, y además porque yo siento que uno también tiene que, a ver,
estar en espacios que le permitan conocer personas, también, porque a la casa claro, pues no le van a llegar, ¿cierto? Sí. Entonces hay que también trabajar en eso. Muy bien. Bueno, por último, Manuel Esteves. Manuel, un mensaje. Un mensaje para Manuela, ¿qué nos quiere? Va a pedir dos mensajes, uno para Manuela y uno para el programa Mi Parque, Tu Casa. Okay. ¿Listo? Para Manuela, voy a empezar primero por Manuela. Listo. Para Manuel Esteves. A ver, angelitos, ¿qué me quieren decir? La carta que sale se llama El Rey de Metal. Oh, Dios. Es este. ¿Y qué significa? Habla de poner límites sanos. Ok. Poner límites sanos a afuera y adentro, ¿cierto? A veces poner límites puede ser dejar de decir que sí a muchas cosas cuando no tengo la energía, el tiempo. A veces también, por ejemplo, brindarme un descanso, brindarme un tiempo con otras personas. A veces, de pronto, un tiempo para mí sola es un digamos que poner un límite, decir, bueno, no tengo en ese momento la energía para estar afuera, necesito estar adentro y no me siento culpable por eso, ¿cierto? Perfecto, me encanta. Poner límites sanos, ese es. ¿Para qué? Para darte más espacio a ti, para que tú puedas estar como cada vez mejor y más en armonía contigo. Listo, pues. Listo. Hola. Muy bien, Cindy, Manuela, pues, ustedes se preguntarán por qué mi ausencia, pero recuerdan las deliciosas tostadas francesas. ¿Qué pasó? Había que encargarse de ellas. Ah, sí, te las comiste el resto y no me dejaste. Yo no nada. Quería, yo no quería, Manu. Es que ahorita, pero. Ah, tú no viste las tostadas, sí, se las comí. No te dio tampoco. Muy deliciosa. Ah, esta. No, ellas las, me, las olí. Como que me llamaban, Juan Pablo, cómeme. Juan Pablo, cómeme. Y yo no les podía decir que no. Y aquí están las tostadas. Muy bien, me encanta. Redes sociales, ¿dónde te podemos contactar? Instagram. En Instagram estoy como Al Aire Alma. Al Aire Alma. Así okay, me pueden encontrar en Instagram y por ahí pues estamos en contacto. Muchas bien, gracias. Muchas gracias, Cindy. Y tenemos una seña con la que siempre acostumbramos despedirnos en nuestro programa, porque Cindy, este es el programa de la Aquí Te Ves, el canal de la Aquí Te Ves. Entonces nuestra seña es Aquí Te Ves, justo cuando después decimos en Telemedellín. Entonces, okay, en Telemedellín, Aquí Te Ves. Tienes que estar pendiente entonces cuando digamos el Telemedellín. No, tranquila, así lo vamos a hacer. A todos ustedes los invitamos a que sigan en contacto de lunes a viernes a las 10 de la mañana con Mi Parque, Tu Casa, un programa que está dispuesto, que nosotros con todo el amor del mundo hacemos para que usted se sienta acompañado, para que usted aprenda, así usted, como lo decía ahorita una de nuestras invitadas, y es como que yo ya pasé por eso, pero qué rico aprender de eso para mis hijas. Siempre aprender para uno y a otros será un placer para nosotros. Así que gracias por estar conectados con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por estar conectado con Telemedellín, una familia que los quiere mucho a todos, no solamente las personas que están aquí en nuestra ciudad, sino que acompañamos a otras personas que están en diferentes países y que de alguna forma sienten a través de Telemedellín que están cerca de su tierrita. Así es, quédense en sintonía de nuestro canal porque ya viene Noticias Telemedellín y nuestra cita de lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¿Por dónde? Por Telemedellín. Aquí te ves.